Buenas tardes, damas y caballeros, y bienvenidos a nuestro programa Historias de Mañana y Ayer. El cuerpo humano no es nada sin su alma. Sin nuestras almas, perdemos mucho de lo que nos hace únicos. La vida es literalmente eliminada de nuestros cuerpos para los que nos convertimos en nada más que carne. Entonces pregúntate, si uno valora su vida y su alma, ¿hasta dónde llegarías para reclamarla de vuelta? Justo aquí tenemos un hombre en esta misma situación. Un hombre muerto dispuesto a arriesgarlo todo para recuperar lo que él cree es suyo por derecho. De las garras del ángel caído, Satanás. Esta noche en Historias de Mañana y Ayer, la apuesta. El hombre muerto se sentó con el diablo durante lo que parecieron siglos. Aquí habían hablado de la situación del hombre muerto. El hombre muerto pasando tanto tiempo tratando de convencer al diablo de que no era una alma mala y que debería de tener otra oportunidad, sin embargo, una y otra vez. Se ríe. Un día el diablo riéndose otra vez de los intentos del muerto por ser devuelto a la tierra. Tengo una proposición para ti, le dice el diablo al hombre muerto. ¿Qué clase de proposición? Responde el muerto. ¿Quieres que te regrese tu alma? Juguemos por ella. Ahora bien, al hombre muerto no se le hace ajeno oír hablar de juegos y apuestas con el diablo. Sabe que se siente reacio a aceptar la oferta, pero también es un hombre muerto. Y un hombre muerto no tiene mucho que perder. El hombre muerto, lleno de confianza, dice al diablo, voy a aceptar tu proposición, pero ¿qué deberíamos jugar? Juguemos algo simple, ¿no crees? ¿Qué te parece si nos jugamos al toma todo? El hombre muerto parece muy confiado ahora. Piensa para sí mismo, puta madre, es un juego de pura suerte. La única estrategia es que necesito es asegurarme de girar bien. Entonces, ¿cuál es la trampa? Por lo general hay una trampa. Sin embargo, me has hecho reír mucho en el tiempo que llevamos aquí juntos. Así que por lo menos haré que sea justo, dice el diablo. El hombre muerto aún siente cierta inquietud. Piensa que el diablo no es alguien en quien confiar. Pero sabe que esta podría ser su única oportunidad de volver a la tierra. El diablo interrumpe sus pensamientos y dice, vamos a hacerlo girar una vez y solo una vez. Si caen, toma todo, recuperarás tu alma y otra oportunidad en ese pedazo de tierra que llamas hogar. Ahora el diablo, aquí es donde realmente se pone cruel. Le dice a nuestro héroe, esta pirinola aterriza en cualquier otra cosa que no sea toma todo, entonces vas a sufrir por la eternidad. ¿Tenemos un trato? El muerto piensa, mierda, como si tenga otra opción. Ahora el diablo, con mirada muy aguda, le susurra el hombre muerto. Entonces así nos quedamos. La tensión iba en aumento. Solo podía haber un resultado. El hombre podía recuperar las frutas de la vida o ser enviado al infierno. El diablo le dice al muerto, sabes que eres un hombre muy divertido. Sientes que te han robado algo. El muerto responde rápidamente diciendo al diablo, sí me has robado algo. Esa cosa no te pertenece. Ese cuerpo en el que estás ahora mismo, no eres más que carne. Esa alma por la que estamos apostando me pertenece a mí o al hombre de arriba. Ahí es donde entra el libre albedrío. Piensa en tu alma como en un libro de una biblioteca. Te lo prestan en perfecto estado, pero depende de ti si lo devuelves o no con las páginas rasgadas y el lomo roto. El diablo detiene el hilandro. El muerto, congelado de miedo. El silencio llena este ámbito. Un ámbito lleno de todo y de nada. El diablo en sus últimas palabras le dice al muerto, sé que en el fondo sabías tanto como yo, que tu alma nunca te perteneció de verdad. El muerto, dándose cuenta de que no tenía ninguna posibilidad de ganar, le dice al diablo, seguro que no.
día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar, llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero.